Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Cruchaba Ponce de León y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy en la ciudad de Ostrava, en la casa de mi tío, y quiero hacerles un pequeñito tour por esta casa hermosa y maravillosa en la ciudad de Europa. Así que acompáñenme porque aquí me voy a quedar durante los próximos 30 días más o menos hasta que recorra otras ciudades de Europa. Este es el lugar donde nos estamos quedando actualmente. Aquí comparto cama con mi abuela, que es mi roomie por ahora. Esta casa es antigua, pero es muy grande y es muy acogedora, así que me encanta. Y quiero que vean la vista que tengo desde esta ventana. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, literalmente, de Ostrava. Y es una ciudad súper grande, como podrán darse cuenta. Muy completa, por cierto, con lugares para comer, un montón de casas, pistas, trenes. Como podrán ver, el tranvía se mueve por aquí. Y este lugar es súper, súper espacioso. Y aquí en Praga está haciendo muchísimo calor. Y aquí en Ostrava peor. Así que bueno, este es todo el cuarto de nosotros. Y por aquí tenemos el cuarto de mi tío, que es esto, mientras nos estamos alojando aquí en su casa. Y esta es la sala, que es una sala grande, como podrán darse cuenta. Este es nuestro comedor por ahora, nuestra televisión. Y miren esta hermosa vista de la ciudad de Ostrava. Miren qué lindo campo de fútbol. Para la gente que le encanta el fútbol, miren la limpieza que tiene esta ciudad. De verdad, estoy súper enamorado de Ostrava y de toda la República Checa. Miren, de verdad no puedo creer la hermosa vista que tengo desde esta parte de la casa. ¡Wow! Simplemente hermosa. Como pueden darse cuenta, el día está súper soleado y en la noche hace un calor que no tienen ni la menor idea, de verdad. Así que bueno, esta es nuestra sala, nuestros cuartos y esta es la cocina. Aquí tenemos la cocina y acá continuamos con la vista hermosa de Ostrava. Y como podrán darse cuenta, esta es la típica cocina de Europa. Súper chiquita y súper buena. Lo que más me encanta es que el agua aquí es caliente o fría. Y me encanta porque en Perú y en toda Sudamérica creo que no hay esto, que hay dos tipos de temperatura de agua. Y me encanta. Aquí tenemos la lavadora, la refri. Y por allá están los dos baños y la puerta principal. Así que bueno, eso es prácticamente nuestra casa de Ostrava, donde nos vamos a quedar. Hace mucho calor y esta cama es súper acogedora. Y bueno, el sol me está dando literalmente a la cara aquí. Pero nada, chicos, estoy súper, súper emocionado. Más tarde creo que vamos a ir al supermercado a comprar algunas cosas. Y bueno, espero que puedan acompañarme para poderles mostrar las maravillas de República Checa. Está rico, ¿no? Bueno, chicos, acabamos de regresar del supermercado. Hemos ido a Tesco. He ido por primera vez a un supermercado europeo y tienen muchísimas cosas que en Latinoamérica no hay, y menos en Perú. Y aquí les voy a mostrar porque he venido con algunas ofertas para poderles mostrar todas las cosas que tiene Europa y los precios, ¿no? Más que todo.
Hay que recalcar que aquí no hay euros, se usa lo que es la corona checa, que bueno, prácticamente es la moneda que se usa aquí en República Checa. Estos son todos los precios que encontré en Tesco. Hay un montón de cosas, desde artefactos electrónicos hasta folders y cuadernos. Bueno, yo no entiendo nada de precios, pero es para que miren un ratito, que son, no sé si es barato o es caro, pero se ve que son muy buenas cosas de calidad. Bueno, aquí en Europa todo es de calidad, ¿no? O sea, son cosas que no encontramos en ningún supermercado en Perú. Miren todo esto. Yo nunca había visto estas cosas en mi vida. Así que, bueno, ya saben, si quieren irse a un supermercado, vayan a Tesco. Y también hay Macro, así que vayan. Ahora ha bajado el sol, pero igual sigue habiendo un solazo que te quemas toda la cara. Y bueno, esta es la vista, como podrán haber visto desde el comienzo de este video. Aquí en Ostrava hay puros edificios y carros bonitos y muchísimo paisaje verde, que es lo que más me encanta de aquí. Eso es como pan al ajo, ¿no, abuela? Mm, muy rico. No sé, son súper grandotas las pizzas. Pero bueno, les tengo una buena noticia y es que mañana vamos a Roma.